al equipo que nos grabe. Mire, sigue pues dando mucho de qué hablar este incidente, este enfrentamiento que tuvo lugar en el Estado de México, en Texcaltitlán. Ayer estuvo la maestra Delfina Gómez ahí en Texcaltitlán, Estado de México, y prometió atacar la violencia desde la raíz. Así lo prometió. Le voy a compartir una nota que publica Veneranda Mendoza para la revista Proceso. Dice, la gobernadora Delfina Gómez ofreció que en el sur del Estado de México se atenderán las causas de la violencia desde la raíz a través de acciones de seguridad y programas sociales. En tanto, el ayuntamiento de Texcaltitlán suspendió toda actividad civil, religiosa o que amerite concentraciones durante el mes de diciembre, comenzando por los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe. Durante la denominada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México, que se reúne cada mañana, este lunes las fuerzas policíacas estatales y federales dieron seguimiento al enfrentamiento entre civiles y presuntos integrantes del crimen organizado en Texcaltitlán, que dejó 14 decesos el viernes pasado. Aseguró que las Secretarías de Seguridad Estatal, de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, también como la Guardia Nacional, actúan como una sola fuerza sin precedentes. Mantenemos la coordinación entre 5 dependencias federales y estatales enfocadas en la vigilancia permanente en la zona sur del Estado de México, dieron a conocer. Además, vía redes sociales afirmó, atenderemos las causas que generan la violencia con mayor seguridad, con programas sociales y de atención integral. Acompañada por Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, y Andrés Andrade, secretario de Seguridad, Gómez Álvarez reconoció el trabajo conjunto entre las instituciones para restablecer el orden en la zona y proteger a los habitantes de ese municipio. En tanto, la administración municipal perredista difundió un comunicado firmado por Jesús Mercado, secretario de Ayuntamiento, para informar a los delegados sobre la suspensión de todo festejo comunitario que implique concentración en lo que resta de diciembre, como le comentábamos. Bueno, pues ahí está este tema que causa mucha controversia también, que ha causado muchísimos planteamientos fuertes al respecto. ¿Usted qué opina? Eso es lo más importante. Por favor, mándenos sus videos a este teléfono que aparece en pantalla vía WhatsApp. Mándenos sus opiniones, sus planteamientos al 773-475-7214. Si nos lo manda desde ahí, desde el Estado de México, cualquier parte del mundo, nada más agréguele un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214, y ya con eso ya la hicimos. Mándenos, por favor, su comentario. ¿Qué opina usted de esta circunstancia? Es muy, muy importante que usted nos dé a conocer su opinión. Y bueno, pues le pido al equipo también que nos grabe.